Muchísimas gracias por estar en sintonía del canal parlamentario. Muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa Desde el Parlamento. Siempre una oportunidad para conocer avances de nuestro pueblo y para entender algunos procesos de trabajo. En este caso, pues hoy estaremos conociendo lo que significan las acciones que realiza el sector agua en el cumplimiento del Plan Nacional de Recursos Hídricos. Para hablar de este importante tema que además nos proyecta hacia un futuro sostenible, se encuentra con nosotros el compañero Mario Castro Merlo, quien es especialista en gestión estratégica. Compañero, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes, Canal 98, en este programa parlamentario. Es una oportunidad para nosotros del Fondo de Inversión Social de Emergencia para dar a conocer lo que estamos haciendo en el de este contexto del Programa Nacional de Recursos Hídricos. Y en ese sentido, consultarle, compañero, en principio, ¿a qué se refiere este Plan Nacional de Recursos Hídricos y qué significa en cuanto a su ejecución? Para eso tenemos que remitirnos al Programa Nacional de Desarrollo Humano que tiene el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, que se plantea avanzar en la provisión universal y equitativa al agua potable y saneamiento de toda la población del país. Okay. También mejorar la calidad del agua de consumo humano mediante la reducción de las contaminaciones y promover la responsabilidad compartida en la construcción, uso y sostenibilidad de los sistemas de agua y saneamiento. Eso es compatible con un compromiso que tiene el gobierno a nivel mundial con los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se plantea en una cosa parecida, que es garantizar la disponibilidad del agua para todos, lograr el acceso universal y que haya un acceso equitativo para la población. Okay. En este caso, en el caso nuestro del Fondo de Inversión Social de Emergencia, dentro de la División del Trabajo, nosotros nos corresponde el sector rural. Entonces, nuestra tarea es trabajar, luchar para conseguir restituir los derechos humanos de la población rural, su derecho al agua potable, su derecho al saneamiento digno y en la medida de lo posible darle las mejores condiciones de higiene para asegurar la salud de nuestro pueblo, que es en última instancia nuestro objetivo final. Y dentro de esa dinámica, ¿cómo se articulan en principio con las comunidades, con las familias y también con otras instituciones que potencian ese trabajo y ese proceso de restitución de derechos? Es interesante que en el esquema de trabajo de nuestro gobierno, nosotros no nos ubicamos como una institución aislada, sino que trabajamos en conjunto con todas las instituciones que tienen que ver con el tema del agua. Independientemente que a nosotros nos toque la parte rural, y vamos a decir que a ENACAL le toca la parte urbana, existen una serie de entidades que están vinculadas con el tema del agua. Entre ellos, ¿qué vamos a decir? INAA, que es el ente regulador, Marena, que protege los recursos naturales, INAFOR, que asegura que haya árboles suficientes para proteger las fuentes de agua. Okay. INETER, para asegurar el estudio de la fuente subterránea y otros estudios, y una serie de organismos, incluso articulación con las universidades, en la línea de ir formando profesionales para que puedan trabajar este tema, y institutos técnicos, INATEC, por ejemplo, con el que tenemos un programa de capacitación de los comités de agua potable que están en las comunidades rurales. Es decir, es un esquema que va a lo ancho, buscando ser integral, y de todos los niveles, nacional, regional, departamental, municipal y hasta llegar a las comunidades. ¿Cómo se integran las familias en el territorio a partir de la ejecución de estos proyectos y lo que significan dentro del eje de desarrollo y sostenibilidad de los mismos? Las familias son el elemento fundamental en todo este programa. En primer lugar, porque ellos son los sujetos principales. El programa apunta a la restitución de derechos de la familia. Pero fundamentalmente porque en nuestro esquema de trabajo no se trata de una institución que sabe todo, no se trata de que tenemos un Ministerio de Salud que sabe de salud, que tenemos una alcaldía que entiende de administración municipal, sino que lo fundamental son comunidades, familias, empoderadas y apropiadas de sus propios programas. Es decir, no se puede pensar en un sistema de agua, en una comunidad rural, sin pensar que es la misma comunidad, a través de la familia, quienes van a hacerse cargo de su administración, de su operación, de su mantenimiento. Es decir, la sostenibilidad de los sistemas depende de la familia y entonces el protagonismo de la familia es fundamental para que este programa dé resultados. Dentro de esa dinámica, ¿qué acciones se ejecutan o qué líneas de trabajo se han establecido para
y en el ámbito de la preservación, la conservación y aprovechamiento, así como el uso racional de los recursos hídricos. Le hago esta consulta a partir de la importancia, porque de repente pueden tener la infraestructura instalada y la capacidad misma, ¿no? Sin embargo, si el manto acuífero pues simplemente no da para más porque ya fue sobrepasada su capacidad, entiendo que llevaría una complejidad mayor para estas zonas en las que se trabaja. ¿Cómo se ve este punto y qué acciones se han desarrollado sobre este tema? En la Ley Nacional de Agua, la Ley 620, que se aprobó en 2010, ¿sí?, se prevé la constitución de un Consejo Nacional de Recursos Hídricos, que integra todas las instituciones y todos los sectores involucrados, no solo parte del Estado, sino que la misma empresa privada, academia, instituciones, e incluso hasta organismos no gubernamentales que trabajan en función del mismo objetivo en el país. Y en ese sentido, parte del trabajo que se ha hecho es la actualización del diagnóstico para la mejora del Plan Nacional de Recursos Hídricos. Tal vez sería, aquí se trabajó en una comisión interinstitucional que involucraba a estas instituciones que hemos hablado, y se contrataron también especialistas, consultores nacionales e internacionales, con ayuda de organismos internacionales y financiamiento del Banco Mundial, que permitió meternos a una revisión de qué es lo que tenemos. Okay. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo en conjunto, todos nosotros, un inventario de los recursos hídricos, se evaluó el uso y la demanda del agua. En este sentido, estamos hablando también de establecer una correlación, porque el agua no solamente se usa en consumo humano, el agua lo ocupa para riego agrícola, para ganado, para industria, para producción de energía eléctrica. Y entonces eso significa que es importante tener claro cuáles son los usos, conocer la calidad del agua de la que estás hablando, para poder tener claro cuál es la oferta de agua que nos produce el país, cuál es la demanda, cuáles son los usos, y a partir de ahí preparación de nuevos ajustes de líneas estratégicas. En eso estamos trabajando en este momento. Ahorita se hizo una revisión general del país que duró varios años, y ahora estamos en la preparación de líneas estratégicas que, como les dije, son conjuntas, donde cada quien tiene su tarea a cumplir. En el caso nuestro es atender las comunidades, apoyar las comunidades rurales a través de las alcaldías y en la línea de fortalecer las capacidades. Dentro de esa dinámica de interacción, le consulto a partir de la ejecución con las alcaldías, específicamente cómo se da la vinculación, qué es lo que significa, y con las familias, una vez más. Le hago la consulta porque de repente pues las familias juegan un papel, un rol muy importante, porque al final no solo son los protagonistas con el derecho restituido, son también los garantes de dar continuidad, mantenimiento a estos proyectos. Es correcto, porque vamos a verlo de esta manera. Tenemos tantas instituciones que atienden diferentes especialidades, desde salud hasta recursos de la tierra, recursos naturales, ingeniería, etcétera, 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 etcétera. Pero nosotros tenemos una entidad que es la célula básica, según la ley, que es el municipio. Okay. A partir del municipio se articula todos esos vigores dispersos que tenemos en el país y se permite trabajar en planes articulados de atención a las comunidades. Pero es un esquema de atención a las comunidades que no es un esquema vertical, sino que llegas a la comunidad, consultas a la comunidad, ves cuáles son las posibilidades físicas del sector ahí, del territorio, miras cuáles son las capacidades organizativas y ayudas a partir de la demanda. Y dicho sea de paso, el diseño de las soluciones que se trabajan se hacen con la comunidad. No es que lo hace un cabezón aquí en Managua desde su oficina, que tal vez sería más fácil, ¿verdad? Hay mucha gente que prefiere trabajar él solito su trabajo, pero el esquema de nuestro gobierno no es así. El esquema de nuestro gobierno es que la familia es la protagonista, entonces la familia tiene que ver desde el inicio, desde identificar, de ver cuál es la fuente que más conviene, de ver por dónde vamos a poner el tanque, ver por dónde viene la línea de conducción, cómo vamos a hacer la red de distribución. Y ahí, desde la idea de la demanda, las soluciones y cómo se diseña el sistema, la familia es el factor fundamental. ¿Por qué? Porque a cada familia le llega una conexión, que le llamamos conexión domiciliaria. En los casos más complicados de la profundidad de la montaña ponemos puestos de agua,
para que puedan bajar comunidades donde no tienes. Por lo general, esto sucede cuando hay comunidades que están, familias que viven en lugares muy altos, entonces el agua no llega. Ok, claro. Entonces claro. ponemos puestos para que la gente, son grupos de pocas familias, 5 familias, 6 familias. Pero en general, el propósito nuestro es lograr llegar, así como existe en la ciudad, que cada vivienda rural tenga su llave para abrir el agua. Y entonces, ¿cuál es el detalle? De nada sirve que tenga un diseño perfecto desde el punto de vista ingeniero si la gente no se apropia. Porque en Nicaragua, vamos a decir, la contaminación superficial y subterránea no es muy grande. En Nicaragua hay abundancia de agua y eso permite tener mejores condiciones en el tratamiento. Okay. El problema fundamental se da en la manipulación del agua. Pues puedo llevar, abrir la llave y el agua viene perfecta, clara, potable, hasta sabrosa viene que el agua, pero la ponen en un balde sucio, o la ponen en un balde que no lavaste bien, y después todo el mundo le mete el pocillo, entonces ahí se te terminó. Entonces, la familia es la fundamental para el aseguramiento de la salud. Okay. Y eso entonces nosotros hemos visto, si la familia no se compromete, nosotros estamos fallando en nuestra concepción de trabajo. Entonces ahí, por eso nosotros hablamos, modelo descentralizado, es decir, porque no es nuestro, sino que es del territorio, de gestión territorial integral con enfoque social. Enfoque social significa que la familia y la comunidad son los actores fundamentales para que los proyectos sean un éxito. Y sin duda un ejemplo bastante práctico el que usted nos facilita a partir de esa descripción tan somera, diríamos, ¿no? Uh-huh. Es decir, al final todo el trabajo, si no se garantiza la higienidad, si no se garantiza el tratamiento y uso correcto, pues prácticamente es como no hacer nada. Importante el proceso de sensibilización. Entiendo que tienen una línea de trabajo bastante específica sobre el uso con la familia y manejo del agua. Tenemos un reportaje que el equipo de prensa del Nuevo Oficio nos ha facilitado. Quisiera compartirlo con nuestra audiencia y después conocer sus aportes a partir de él. Le vamos a presentar y después entonces hacemos este proceso de conversación. Adelante con el reportaje que nos ha facilitado el equipo de prensa del Nuevo Oficio. El Plan Nacional de Recursos Hídricos es el instrumento de planificación que permitirá tener un diagnóstico sobre la calidad y cantidad de los recursos y dará la pauta para la elaboración de programas, proyectos, planes y acciones de mitigación y mejoramiento de las cuencas y subcuencas del país. En Nicaragua tenemos formulado el Programa Nacional de Desarrollo Humano. Este Programa Nacional de Desarrollo Humano está íntimamente ligado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que están del 2015 al 2030. Nuestro gobierno ha tenido en un tercer orden el tema del agua y saneamiento. Para tal efecto, se habló y tenemos como meta la construcción del Plan Nacional de Recursos Hídricos que desde el 2017 se ha estado trabajando. La elaboración del Plan Nacional de Recursos Hídricos está establecida en la Ley 620, Ley General de Aguas Nacionales. A partir de 2017, las instituciones públicas que trabajan con el tema del agua, como ENACAL, INAA, el Nuevo FICE, ANA, MARENA y el INETER, de acuerdo a sus competencias y marcos legales, han venido trabajando para el desarrollo de este plan, el que ha contado desde sus inicios con el apoyo técnico y el financiamiento del Banco Mundial. Este acompañamiento se hizo desde las diferentes instituciones y se hicieron una serie de visitas a niveles institucionales para ir recopilando información e ir conociendo los diferentes programas y planes que nuestro gobierno ha venido impulsando. Con los datos y los análisis generados, podamos incidir en la generación de pequeñas obras o grandes proyectos que puedan tener financiamiento tanto por el gobierno como por las instituciones o como por fuentes externas que nos permitan realizar esos sueños que están plasmados y que pueden llegar a mejorar las condiciones de las familias en el país. Para lograr la consolidación del Plan Nacional de Recursos Hídricos, se han establecido 6 líneas estratégicas a las que las instituciones vinculadas con el sector le han dado seguimiento. La primera línea va encaminada a la recopilación y ordenamiento de la información sobre el tema del agua, ya que en estas instituciones existe mucha información dispersa, la que hay que recopilar en un solo sistema de información. La segunda línea plantea la necesidad de desarrollar instrumentos de planificación y gestión de recursos hídricos y reducción de riesgos. El nuevo FICE está integrado en 3 de 6 grupos de trabajo donde van a estar claros
qué es lo que nosotros requerimos en materia de inversión y ante quiénes vamos a hacer las gestiones para gestionar los recursos. El grupo de trabajo número 2 es el uso y demanda del recurso agua. También nosotros estamos incorporados en el grupo número 4, donde habla del balance entre recursos y demanda. ¿Por qué? Porque nosotros estamos abocados a darle salida a la demanda que tiene la población rural del país. La elaboración de planes integrales a nivel de cuencas y a nivel de subcuencas que podrían, en dependencia de del espacio geográfico, ubicarnos qué es lo que mejor se necesita para determinados territorios, ¿verdad? Y cómo ir elaborando esos planes a nivel de cuenca y de subcuenca desde las diferentes instituciones que atienden en los territorios. La tercera línea de trabajo tiene que ver con el desarrollo de proyectos para mejorar la seguridad hídrica de los usuarios. Y la cuarta línea está relacionada con la mejora de la calidad del agua. Mejorar esos mecanismos de coordinación para que nos permitan establecer incluso normativas nacionales, porque actualmente no contamos con una norma de calidad de agua a nivel nacional. Una quinta línea de trabajo plantea el fortalecimiento institucional desde la conformación de 2 importantes comisiones que velarán por el cumplimiento del Plan Nacional de Recursos Hídricos. Una, que será el Consejo Nacional, trabajará para la planificación y desarrollo de los recursos hídricos, y la otra, que es la Comisión para la Administración Sustentable, velará por la operación del plan de trabajo en los territorios. El Consejo Nacional para el Desarrollo de los Recursos Hídricos, en donde sería más que todo una instancia de planificación hídrica a nivel nacional, y la otra instancia es la Comisión para la Administración Sustentable de los Recursos Hídricos. Esta ya es una instancia un poco más operativa, ¿verdad?, que estaría conformada por las instituciones que tienen presencia en los territorios. Una vez que tengamos el Plan Nacional de Recursos Hídricos, vamos a tener un mapa nacional y donde vamos a ver cómo está desde el punto de vista geológico, dónde están las mayores cantidades de agua y dónde que tenemos que trabajar mucho para la preservación, la conservación y la producción incluso hasta de agua. La otra línea de trabajo plantea la mejora del sistema financiero del sector agua. Esta tiene que ver con la regulación de los cobros adecuados por el uso y aprovechamiento de los recursos hídricos, con el tema de la tarifa, subsidio y otros. Actualmente las instituciones públicas que trabajan con el tema del agua se encuentran revisando el diagnóstico para la elaboración del Plan Nacional de Recursos Hídricos, algunas actualizando el inventario y otras analizando las distintas temáticas como usos y demanda, calidad del agua, balances hídricos, economía del sector y otras el marco normativo e institucional. Esta es una etapa de revisión y presentación de aportes para su mejoramiento. Este año nosotros vamos a tener también los elementos suficientes para incorporarlos dentro de este plan, pero también nosotros vamos a, con estos insumos, vamos a poder tener nuestro plan integral de sectorial de agua y saneamiento rural, el PISACH rural. Durante el segundo semestre del 2020 deberá estar listo el programa de trabajo del Plan Nacional de Recursos Hídricos, el que abarcará 3 vías específicas: agua y saneamiento rural y urbano, así como el balance, calidad y mejora a los marcos legales e institucionales, la investigación y desarrollo y las propuestas de infraestructura hidráulica. Y ahí está precisamente una descripción de todo el trabajo articulado en el terreno. Compañero, tenemos que hacer una pausa, pero al volver quisiera que continuáramos con la explicación. Okay. Como una suerte de tarea pendiente para el siguiente capítulo. Hacemos una breve pausa y nosotros ya volvemos. Algunas personas infectadas pueden que no muestren ningún tipo de síntomas, mientras en otros los síntomas pueden ser de fatales a graves.
cómo se propaga el coronavirus, por contacto con personas infectadas o superficies contaminadas, a través del aire, al toser o estornudar, tocarse la nariz, boca u ojos después de estar en contacto con superficies contaminadas, sin antes lavarse las manos. ¿Cómo prevenir el contagio? 1. Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón o alcohol en gel. 2. Cubrirse al toser o estornudar. Taparse con el codo flexionado o con un pañuelo que posteriormente debe descartarse y lavarse las manos. 3. Recurrir al médico ante la aparición de fiebre, tos y dificultad para respirar. Y 4. Evitar lugares concurridos y cerrados. Lavarnos las manos previene múltiples enfermedades como la transmitida por el coronavirus. Las enfermedades respiratorias se propagan de persona a persona y al entrar en contacto con objetos contaminados. Lavemos nuestras manos frecuentemente con agua y jabón, frotemos correctamente nuestras manos por al menos 20 segundos, enjuaguemos y sequemos con una toalla limpia o desechable. Si presenta fiebre, tos o dificultad para respirar, busque atención de inmediato y no se automedique. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Ministerio de Salud. Al toser o estornudar, cubrite la boca con el antebrazo o con un pañuelo, preferiblemente desechable. Y siempre, siempre lávate las manos. Así evitamos enfermedades respiratorias, como la provocada por el coronavirus. Prevenir es la mejor medicina. Muchísimas gracias por continuar en sintonía del canal parlamentario y muchísimas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento. Continuamos nuestra conversación que nos ayuda a conocer cuáles son las acciones que realiza el sector agua, esto en el marco del cumplimiento del Plan Nacional de Recursos Hídricos. Y pues para hablar de este tema se encuentra con nosotros el compañero Mario Castro Merlo, especialista en gestión estratégica del nuevo FICE. Compañero, pues antes de irnos a la pausa, nuestra audiencia apreciaba un video y en él pues se explicaban algunos procesos de articulación, cómo llegamos a ese punto en nuestro país y lo que significa precisamente en el manejo de los recursos hídricos. Nosotros nos hemos planteado que somos un gobierno que tiene una mentalidad solidaria, socialista y cristiana. Entonces, si las instituciones trabajaran por separado, no estaríamos siendo ni socialistas, ni solidarias, ni cristianas. Seríamos entidades egoístas, pero lo que se trata es de trabajar en conjunto. La lógica del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, cuando estamos hablando de restitución de derechos a la población, es que todos trabajamos conjuntamente para conseguir los objetivos. Entonces ahí, por ejemplo, en el video decían unas cosas interesantes. Vamos a hacer un sistema de información integrado. ¿Qué okay. significa eso? Okay. Que la información sobre el sector, sobre agua, saneamiento e higiene, que maneja cada institución,
Cada alcaldía tiene información de lo que sucede en sus territorios. El INIFON, que consolida esa información de las alcaldías, tiene una información nacional sobre lo que sucede en el territorio a través de las alcaldías. Marena maneja el tema de los recursos naturales, incluyendo el recurso agua. INETER trabaja el estudio territorial, donde incluye a través de sus estudios hidrogeológicos, hidrológicos, el tema del agua, agua subterránea, aguas superficiales, el agua que llueve, régimen de lluvia. ENACAL, que explota el agua para asegurar el suministro, la restitución del derecho a la población urbana, está también trabajando con el sector agua. Entonces, por donde lo busqué, hay tantas instituciones, la Universidad Nacional, tanto la agraria como la Universidad Nacional de Ingeniería, que vamos a decir, hablar, produce profesionales que trabajan en diferentes ámbitos, pero también tienen que ver con agua. Entonces, todo eso, no tiene sentido trabajar con esa información dispersa. Claro. Entonces, estamos hablando de un sistema integrado de información que nos permita a cada institución, a cada alcaldía, a cada área, poder trabajar con toda la información posible. ¿Qué significa esto? Vamos a poner el ejemplo. En este estudio que se hacía, el diagnóstico del Plan Nacional de Recursos Hídricos, ahora se tiene mejor información de cuál es el potencial de agua que existe en cada territorio. No solamente el agua que llueve, sino que tener información sobre el agua subterránea que existe, tener información sobre los volúmenes de agua superficial, tanto lagos, ríos, manantiales, etc. Poder a partir de ahí definir cuáles son las aguas aptas para consumo humano, por ejemplo, que es un tema que nos interesa a nosotros como institución. Claro que sí. Y eso te ayuda a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Por ejemplo, ahorita, ¿qué es lo que sabemos ahorita? Sabemos que el 23% del agua que se consume en el país es consumo humano. De ese consumo humano, 70% es ciudad y 30% rural. 30% rural lo tenemos que subir, tenemos que llegar a un equilibrio de por lo menos 60-40. Que haya más agua, porque en el campo está el agua, pero el agua apta para el consumo humano, ahí todavía tenemos que trabajar, que trabajar. La que más consume es la agricultura, el 71% del agua en este país. Para la agricultura. Se va para la agricultura. 3% ganadería, 3% sector industrial. Entonces, solamente el 23% del agua. Entonces, un primer balance es ese. Okay. Otro segundo balance es, por territorio, tener cuánta es el agua disponible y cuál es el agua que se consume. Obviamente, en el Caribe hay más agua. En el centro, hay regiones del centro del país que hay agua, excepción de la zona seca, donde sabemos que existe lo que se llama el estrés hídrico. Okay. A veces la demanda, claro, de agua está por encima del agua que consigue obtener la gente. Y en el Pacífico, que tenemos periodos, sobre todo en estos meses de seca, enero, febrero y marzo y hasta abril ya menos, pero enero, febrero y marzo son meses que tienen estrés hídrico en el Pacífico. No fuera por todo el trabajo que se ha hecho para asegurar el suministro del agua a las poblaciones urbanas y rurales, nosotros pasaríamos 3 meses calamitosos, pero el sistema de trabajo nos permite que podamos utilizar sistemas de acopio, utilizar sistemas de inyección en el subsuelo, proteger nuestras fuentes de agua para asegurar tener agua potable todo el tiempo. Si ustedes se acuerdan, hasta aquí en Managua, tantas dificultades que habían en los gobiernos neoliberales. Y ahora está en pleno periodo seco, cuando hace más calor, vos abrís la llave y prácticamente siempre hay agua. Siempre hay agua. ¿Verdad? Siempre hay agua. Ese es, por ejemplo, una cosa. Ahí hablaba, quiero ver solo rápidamente. Adelante, tranquilo. Aquí hay una cosa que mencionaba y que la voy a recordar. Por favor, adelante. Mejorar y aumentar la información sobre el agua y su entorno. Okay. Eso es determinante para poder planificar, programar y hacer cualquier cosa. Si vos vas a hacer un proyecto y no tenés información de cómo está la situación del territorio, tu proyecto no te va a salir bien. ¿Y cómo hemos avanzado en esa etapa? Es decir, ya con este diagnóstico, sí, nosotros ya estamos, en primer lugar, compartiendo entre instituciones hermanas la información que necesitamos para llevar adelante nuestros propios programas. Sí. Pero, principalmente, estamos en condiciones para informar con la comunidad. Por ejemplo, el FICE va a comenzar, después de Semana Santa, una visita a las comunidades donde se van a comenzar a trabajar, a ejecutar proyectos este año, y es una visita que tiene un enfoque técnico. Okay. Van los ingenieros a ver qué es lo que hay que hacer, ¿verdad?
pero eso no es suficiente. Nosotros antes de Semana Santa hicimos una ronda de visita para ir a comunicarnos con la familia. Nosotros llegamos como institución a conversar a cuál es la expectativa que hay, si el estrés que provoca ingenieros llegando para la formulación del proyecto. Ok, claro. Eso demora tiempo y la gente cuando mira un ingeniero cree que la obra está comenzando al día siguiente, ¿no? Okay. Y a veces andan buscando las soluciones. Y entonces tenés que mantener una comunicación permanente tanto de las autoridades institucionales que permitan estarse informando, retroalimentando cómo va la cosa, como del técnico que está en el territorio. Que no tiene que ser un ingeniero que llega y que es ingeniero solo técnico, no, es un ingeniero que también es social, porque es un ingeniero del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional que trabaja para restitución de derechos. Entonces, es ingeniero, pero no trabaja las soluciones él solo, él trabaja las soluciones en conjunto con la población. Qué interesante, y una nueva perspectiva, ¿no?, del ejercicio profesional y el desarrollo de las labores. Dentro de esa dinámica, ¿cómo ha sido la experiencia y qué ha significado en el proceso de transformación social? Te voy a poner, por ejemplo, en términos económicos. Por favor. Si lo haces así, si lo comparas con Honduras, el mismo proyecto en Nicaragua cuesta la mitad. Ok. ¿Por qué cuesta la mitad? Porque fuiste con la gente que conoce el territorio, que es la gente de la comunidad, que es la gente de la alcaldía. Entonces, la solución que identificaste es una solución más próxima a la realidad. Mientras más se distancia de la realidad una solución, se vuelve más cara. ¿Verdad? Si vos no sabes que tenés la fuente a 5 kilómetros, pero en tu estudio que tenías decía que está a 15, y encontré un tanque allá y una tubería, y después tenés que bombear el agua para que llegue, mientras que vos trabajaste con la comunidad y sabes cómo conseguir el agua, y a veces juntar, a veces hemos llegado a las comunidades que alguien dijo ahí, no se puede hacer porque no hay agua, y vos llegás, sumás tres fuentes, las integrás y ya tenés la solución del agua, sin estar buscando la solución de Los Ángeles que buscan en Sierra Nevada a 100 millas de distancia el agua, ¿verdad? Entonces vos buscás a dónde esté el agua, ¿con quién? Con la gente. Yo incluso, hay unos ingenieros que dicen, estás loco. Yo le digo, alcalde, búscase al bejuquero porque estamos teniendo dificultades para identificar la fuente de agua. Entonces va el alcalde con su bejuquero, okay. Ya sabe que es el bejuquero. Sí, son bejucos o alambre. Y va buscando las personas. Eso, ¿por qué vas a descartar la ¿cómo se llama?, el conocimiento tradicional que tienen las comunidades? Y ahí cobaban pozos. Y vos vas donde te dijo el chamán, vamos a decir, y ahí está el agua. Y a lo mejor vos gastaste $10,000. Es un estudio hidrogeológico para buscar el agua. Ahí viene el chamán, ya el viejito ahí de la comunidad ya sabía dónde. No, dice, eso es allá, si siempre ha habido agua en tal parte. Entonces, si vos trabajas con la gente, las soluciones son más fáciles, más expeditas. Claro. Y más económicas. Integrando también ese saber ancestral de nuestro pueblo, ¿no? Así es. Y es un proceso importante. ¿Qué otras líneas de trabajo han establecido dentro de esa dinámica, compañero? Ok. Desarrollo de instrumentos de planificación. Claro, al tener mejor información, tener más información, los planes son más acertados. Y la gestión de los recursos hídricos la podés hacer de mejor manera. Y lo importante es que tomás en cuenta un elemento que es tenés más cuidado con el tema de la contaminación. Identificá a dónde están las fuentes de contaminación. Porque generalmente los ríos de las montañas aquí son ríos limpios. Ok. Pero de repente aparecen contaminaciones. Por ejemplo, en la zona del café, fundamentalmente son por la contaminación del beneficiado húmedo, ¿verdad? La pulpa del café que contamina el río. O en Occidente, por la contaminación de los pesticidas que ocupan en los cultivos. Entonces, el conocimiento de esa información te ayuda a mejorar tu puntería a la hora de definir las soluciones. Ok. Y entonces, los diferentes programas y proyectos que tenemos en las instituciones, ahora estamos trabajando para mejorar la seguridad hídrica, para asegurar que la restitución de derechos sea más efectiva. Y que no es una restitución de derechos así filosófica, no es una restitución de derechos práctica. Claro. Higiene, salud, menos niños que se enferman de enfermedades diarreicas, menos adultos que se enferman de enfermedades pulmonares, claro. Más salud, porque si el agua es más limpia y el saneamiento es digno, entonces hay un aseguramiento de salud. Entonces hay que asegurar la calidad del agua y por supuesto sabemos cuáles son los elementos en los cuales nosotros nos tenemos que fortalecer institucionalmente. Ok, en dos direcciones.
Sí, eso mejora. El ingeniero, por ser ingeniero, no se la sabe toda. Ok. Pues, mira, necesitamos mejorar el enfoque y calidad del agua. Entonces, tenés que meter a tus ingenieros a un refrescamiento, una actualización e incluso darle lo último que hay en el tema de calidad del agua, por ejemplo. Claro. Eran sistemas de calidad del agua. No es asunto simplemente llegar a clorar el agua, sino que saber la dosis exacta, el tipo de cloro, qué hacer en cada caso. Así es. Y un proceso constante de formación y capacitación. Dentro de esa dinámica usted ha mencionado las universidades. Le consulto a partir de esa interrelación que se ha hecho hasta el momento con respecto a esa interacción con las universidades y cuáles son los planes a largo plazo, porque cuando hablamos de esto, y es válido mencionarlo con nuestra audiencia, hay etapas en primera, después posterior y etapa a largo plazo. Con las universidades nosotros hemos estado trabajando no solamente con la Universidad Nacional de Ingeniería, sino que con otras universidades para mejorar las capacidades técnicas del personal nuestro. Pero también hemos trabajado en desarrollar posgrados para el personal técnico de las alcaldías. Okay. Incluso en la Costa Caribe hemos trabajado en la capacitación de para tener especialistas de agua a nivel regional, de los gobiernos regionales, de los gobiernos municipales, de los gobiernos territoriales indígenas, y trabajar con las comunidades. Actualmente nosotros queremos ir más allá. Ahí nosotros tenemos una gran cantidad de jóvenes que están estudiando y a los cuales, si te metes en una lógica de pasantía, esos muchachos podrían hacer estudios que no sean teóricos, sino que estudios vinculados a la práctica. Entonces le decís, okay, Anda a tu comunidad y te haces un estudio ahí y el muchacho va aprendiendo y al mismo tiempo la información que él recabe ahí, que logre levantar, esa información le va a servir también a la comunidad. A la comunidad para saber cómo trabajar mejor y a nosotros nos va a servir para cómo plantear mejores soluciones. Claro. Y actualmente estamos trabajando, estuvimos en una, el año pasado en el encuentro del Congreso Nacional del Agua. Ok. Hablando con el rector de la UNI, con el jefe de investigación, el presidente de INAA, compañero Lacayo. Sí, sí. Estuvimos hablando, ¿por qué no trabajamos un plan conjunto de investigaciones? Porque nosotros tenemos unas investigaciones, INAA tiene investigaciones, ENACAL tiene investigaciones, las universidades tienen programas de investigaciones. Hagamos programas de investigaciones. ¿Qué hicimos el año pasado? Firmamos un convenio, vamos a trabajar investigaciones en conjunto. Y este año estamos mejorando. El alcance de esa experiencia de trabajar en conjunto nos está permitiendo mejorar los currículums de las carreras. Ok. Que la ingeniería se aproxime más a la realidad del estudio. Claro. Que las investigaciones que hace la universidad no sean investigaciones meramente teóricas, sino que sean vinculadas a la realidad. Que la innovación tecnológica, que también trabajan varios centros en este país, también la aprovechemos al máximo las instituciones que estamos trabajando ahí. Entonces, es sumar, articular todas esas ideas que andan ahí y trabajarlas por el bien común, en conjunto. Vamos a trabajar en conjunto. Y sin duda alguna, transformaciones profundas, sí. Es decir, hasta currícula y líneas de investigación abiertas. Tenemos que hacer nuevamente una pausa, pero okay, Al volver quisiera que a modo de conclusión nos regalase cómo nace este Plan Nacional de Recursos Hídricos y con qué fondo y cooperantes están trabajando, porque entiendo que también están en este espacio otras instituciones, además del nuevo FICE. Hacemos una breve pausa y nosotros ya volvemos. Lavarnos las manos previene múltiples enfermedades como la transmitida por el coronavirus. Las enfermedades respiratorias se propagan de persona a persona y al entrar en contacto con objetos contaminados. Lavemos nuestras manos frecuentemente con agua y jabón. Frotemos correctamente nuestras manos por al menos 20 segundos. Enjuaguemos y sequemos con una toalla limpia o desechable. Si presenta fiebre, tos o dificultad para respirar, busque atención de inmediato y no se automedique. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, Ministerio de Salud. Para evitar las enfermedades respiratorias, como la provocada por el coronavirus, mantengamos limpio el teléfono móvil y los objetos que más utilizamos. Prevenir es la mejor medicina.
Los síntomas de las enfermedades respiratorias como la transmitida por el coronavirus son fiebre, tos seca, dolor de garganta y cansancio. Estos síntomas pueden tardar en aparecer entre 1 y 14 días después de la exposición al virus. Si presenta fiebre, tos o dificultad para respirar, busque atención de inmediato y no se automedique. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, Ministerio de Salud. Muchísimas gracias por continuar en sintonía del canal parlamentario. Con nosotros hoy el compañero Mario Castro Merlo, especialista en gestión estratégica del nuevo FICE, y pues él nos ayuda a entender lo que significa y las dimensiones del Plan Nacional de Recursos Hídricos. Compañero, pues entender un poquito el origen, ¿no?, de este plan, sí, y lo que significa, sí, dentro del manejo integral y a nivel también de la comunidad, ¿no? ¿Cómo significan, sí, las transformaciones sociales y qué contempla este Plan Nacional de Recursos Hídricos? ¿Cómo nace? En la ley 620, que es la ley nacional del agua, se plantea entre los instrumentos de gestión del recurso hídrico, ¿sí?, la política nacional de recursos hídricos. A partir de ahí se plantean una serie de acciones que tenemos que trabajar. Pasa por el ordenamiento jurídico, porque hay tantas cosas que las leyes no tienen previsto y tenemos que ayudar, que la ley nos ayude a normar, que la ley te permita, por ejemplo, administrar un régimen de licencias, concesiones, ese tipo de cosas que hay que afinar las relaciones, cómo se van a manejar los cobros de tarifas de agua, porque aquí en la ciudad la gente paga, ¿verdad?, su factura del agua todos los meses. Entonces la idea es que también haya micromedición en las comunidades rurales para que la gente ayude, con eso se aporta a que se administre, se opere y se mantengan los sistemas del agua. Sí, sí. Ahora, como resultado de los trabajos, nosotros tenemos, lo decimos, los eslabones de la sostenibilidad, okay, de este programa. Uno son las municipalidades. Sí, sí. Las municipalidades tienen que tener capacidad para administrar el tema del recurso hídrico. ¿Y cuál es el resultado hasta ahora? El resultado que tenemos es que de 151 alcaldías que trabajan el tema del agua. Aquí tengo que aclarar que Ocotal no tiene comunidad rural. Anacal administra el tema del agua, la alcaldía no se involucra. Y Corinto es otro municipio que es absolutamente urbano y entonces no tiene comunidades rurales. Pero entonces, en los lugares donde hay, sí, nosotros hemos estado trabajando y actualmente podemos hablar de 35 alcaldías que ya tienen todas las condiciones técnicas y capacidades para administrar el tema del recurso hídrico. Tenemos 92 alcaldías que ya trabajan bastante bien el asunto y ya solo nos quedan 24 alcaldías que todavía están renqueando un poco y que necesitamos meterle más capacidad y fortaleza. Tenemos en los comités de agua potable, también estamos trabajando en su fortalecimiento. Aquí los números son un poco más bajos. Así, comités de agua potable que funcionen a cabalidad son el 12%. Ese es un asunto de preocupación. Tenemos 12 que ya cumplen bien, pero nosotros necesitamos que sea el 100%. Ya hemos logrado que 30% más se sumen y que ahorita actualmente prácticamente la mitad ya tienen capacidad para administrar. Pues hay 12 que ya son, el próximo paso de ese 12% va a ser avanzar hacia un esquema de empresa. Es decir, que no funcionen simplemente como un comité comunal, sino que aprendan gerencias, a gestionarse, sistemas de gerencia, sistemas administrativos superiores, trabajar con sistemas informáticos, ir avanzando. Ese 12% no es que ya estamos contentos porque qué bien, están funcionando bien, no. Ah, ya funciona bien, ahora vas a dar el salto a un nivel superior. Y viene un 30% detrás, ese 30% vamos a hacer que acompañe el 12% que va adelante. Y todo lo otro que vienen atrás, irlo sumando poco a poco, hasta que tengamos todos los comités de agua que estén funcionando. ¿Y cuán importante es ese proceso que usted ha mencionado, compañero, dentro de la gestión? Dígame. ¿Cuán importante es ese proceso de avance en los CAPS a partir de la gestión? Era lo que hablamos. Okay. Las familias son los protagonistas fundamentales en la administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable. Los comités de agua potable y saneamiento
están integrados, no por un, la gente confunde el CAPS con unos 5 o 7 directivos que andan ahí, ¿verdad? Ah, okay. No, el CAPS es toda la comunidad. Sí, sí. Si yo tengo conexión, inmediatamente yo tengo derecho a agua, pero al mismo tiempo paso a integrar el Comité de Agua Potable y Saneamiento. Entonces, una asamblea la que gestiona, la que gestiona el agua. Entonces, cuando hablamos de capacidades de los CAPS, significa que estamos logrando que toda la comunidad se vaya apropiando, involucrando. No simplemente que haya un fontanero brillante ahí, hay una comunidad y un fontanero que resuelve todo, no. Queremos que toda la comunidad vigile, no solamente la higiene de lavarse las manos, que es uno de los programas que tenemos. Desde hace tiempo tenemos el programa de higiene familiar, okay, de higiene comunitaria. Tienes que mantener limpia la comunidad. De nada te sirve tener agua potable si la comunidad no la mantiene limpia. Claro. Y la higiene ambiental. La higiene ambiental que te permite que el entorno sea favorable a que tu sistema funcione bien. Y el famoso enfoque de cuenca. Aquí hablamos de enfoque de cuenca, tener en cuenta que toda agua tiene un ámbito donde se mueve. Entonces, por ejemplo, de nada sirve que tengas unas 10 manzanas alrededor de la fuente para proteger la fuente. No, es porque el agua subterránea donde sale la fuente viene de más allá. Entonces vos tenés que tener un esquema, pues de ahí todas estas investigaciones que estamos haciendo, tener la información de cómo se mueve el agua subterránea y superficial en el país y que las comunidades puedan disponer de esa información. Claro. Para ellos también operar y administrar. Y preservar. Darle mantenimiento, preservar la naturaleza y que sea sostenible. De nada sirve estar construyendo si en 3 años no te va a funcionar. Claro. La idea es que te funcione por lo menos 20 años bien. Y después tener capacidad de estarle haciendo mejoras y ampliaciones para que el sistema te dure toda la vida. Y es importante ese aspecto porque de repente vemos que existía en el conocimiento ancestral únicamente arborizar donde estaba el pozo. Sí. Y de repente no estaba necesariamente ahí el origen del manto acuífero que estábamos aprovechando. Su mensaje, compañero, a partir de toda esa interrelación con nuestras comunidades, con el terreno, con otras instituciones del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a partir de esa expertise que ustedes vienen desarrollando desde el nuevo FICE, ¿qué nos puede decir y un mensaje que puede enviarle a nuestra audiencia a partir de todos esos ejes de trabajo? Sí, el principal mensaje es que hay que tener confianza en las políticas, en los programas de nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional que presiden nuestro comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, y que están permitiendo que nosotros avancemos con pasos cada vez más rápidos en restituir el derecho de la población, restituir en nuestro caso como FICE el derecho de las familias rurales al agua potable, el saneamiento y la higiene, que es un derecho humano, no es una cosa de que es una cosa que el gobierno lo hace como una obligación, no, es un compromiso del gobierno y al mismo tiempo es un derecho del pueblo. En la medida que todos trabajemos juntos, las instituciones, los municipios, los gobiernos regionales, los gobiernos territoriales indígenas y las comunidades, en esa medida nosotros vamos a llegar a nuestro propósito, que es 100% de agua potable para todas las familias rurales, 100% de saneamiento digno e higiene, higiene para todos, porque eso significa más salud. Claro que sí, compañero. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por esta explicación, que sin duda nos deja conocer ¿cómo se viene trabajando de forma articulada, sistemática además, desde el año 2007 en todo el territorio de nuestro país para continuar con este proceso que se llama restitución de derechos y en este caso el acceso al agua potable que es vital, bueno, y el saneamiento también, vital dentro de los procesos de desarrollo humano de nuestro pueblo? Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Y a usted que está en su hogar, también muchísimas gracias por habernos acompañado. A nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de su programa desde el Parlamento, le invitamos a que se quede en fiel sintonía del canal parlamentario, canal de la Asamblea Nacional. Estuvo con ustedes Elmer Marzi y les esperamos en una nueva edición.